¿Qué es eso? Oh my god. Talk to me apart. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. El video de hoy va a ser algo, creo que no ha sido tratado. Nadie inventó nada en internet, pero creo que al menos soy uno de los pocos que va a hablar de lo siguiente: las patentes de Google. Google, si sabían algunos, y si no sabían, te cuento, que tiene un registro de patentes a su nombre para derechos de autor y todas esas cuestiones. El link te lo voy a dejar en la caja de comentarios y es lo que vamos a ver ahora. Tiene miles y miles y miles y miles de patentes. Una más curiosa que la otra, alguna más absurda que la otra. Pero en este video me voy a centrar en mostrarte las que a mí me parecieron como mínimo curiosas. Algunas son bastante terroríficas. Hay de todo en este top. Así que nada, gente, si es tu primera vez en el canal, suscríbete, manito arriba y todas las cosas que ya sabes. Por mi parte, nada más que decir y así comenzamos. El tatú conectado. ¿Te imaginas un tatuaje que esté conectado a un chip en tu garganta? Bueno, no es muy descabellado, ya que hace rato querían meter eso de los chips en nuestro cuerpo. Y la nota dice así: durante el año 2012, Google presentó la patente de un innovador tatuaje de alta tecnología, el cual debería ser llevado por el usuario en el cuello y contaría con un micrófono. El tatuaje en cuestión se conectaría de manera inalámbrica con nuestro smartphone o celular, o lo que vos quieras decir, ¿no?, para permitirnos realizar llamadas sin necesidad de usar el teléfono. No obstante, esta patente ha sido muy discutida, ya que además supuestamente incorpora el método de detección de mentiras de acuerdo a las inflexiones de nuestra voz, que haría que quedara al descubierto cualquier mentira que diga el usuario. Esto sin duda es algo muy llamativo. Hace no mucho salieron los tatuajes con luces tipo neón que brillan en la oscuridad, y ahora tenés esto, y no es nada nuevo. Sí, es como una combinación entre tatuaje y chip, sería así, y encima te controlan si estás mintiendo. O sea, básicamente le estás regalando tu cuerpo al gobierno. Tan simple como eso. Número 4. Publicidad según las características del aire. Imagínate un día caluroso, se nos antoja un helado y si estamos en una jornada fría, seguramente queremos comprar algún abrigo. Bueno, Google quiere personalizar al máximo la publicidad, midiendo las características del aire presentes en la zona por donde esté la persona. Esta patente fue registrada en el año 2008 y propone entregar publicidad en base a un sensor presente en el smartphone y que mide los factores como la temperatura ambiental, humedad, luz e incluso la composición del aire. Basándose en esos factores, Google desplegaría publicidad personalizada en tiempo real. Esto no es descabellado pensarlo, ya que básicamente lo están implementando de manera indirecta. Por ejemplo, Facebook tiene la opción de encontrar cosas a tu alrededor según tu ubicación, como así también hay algunas que otras aplicaciones que ofrecen lo mismo. Así que indirectamente esta opción ya está existiendo. Bueno, es eso lo que quiere hacer Google básicamente con la publicidad: invadirte a todo segundo donde te muevas. Número 3. Drones de vigilancia de Amazon. ¿Qué pensaste, que Amazon solamente era un servicio de paquetería, de servicio de encomiendas y eso? Te equivocas, hermano, te equivocas grande. También la compañía Jeff Bezos se ha llegado a plantear algunas ideas interesantes. El pasado junio se filtró una serie de patentes de la gigantesca firma que revelaba un complejo sistema de biovigilancia. Este utilizaría las enormes flotas de drones de la marca para vigilar las propiedades de sus clientes durante su trayecto para realizar entregas, y esta idea en apariencia se presentó hace más de 4 años a las autoridades de Estados Unidos, los cuales están de acuerdo con este proyecto. Solo falta un empujón cósmico. Imagínate que vos estás en tu barrio, ¿no?, y de repente ves toda una fila como focos, ¿no?, como los focos luminarios de la calle, pero más arriba ves lo mismo, pero drones.
vigilándote constantemente. Esto podría ser una buena herramienta para un barrio medio inseguro, pero a la vez también no deja de ser bastante complicado, porque en cierta forma es también joder un poco con la privacidad de la gente, aunque está en la vía pública, dirás, pero bueno, lo podemos debatir. Déjame tu parecer en la caja de comentarios. Número 2, motor OVNI. Sí, OVNI. Es sabido que la carrera armamentística entre las potencias es cada vez más acelerada. Potencias como Estados Unidos, China, Rusia siempre quieren estar en lo último en tecnología, y es por eso que la Armada de los Estados Unidos obtiene la patente de aeronaves similares a las de OVNIs en medio de los temores de sus competidores China y Rusia que tengan la misma tecnología o similar. Con esto básicamente Estados Unidos está admitiendo que tiene tecnología extraterrestre. No sé, es lo que yo creo. Decime en la caja de comentarios vos qué crees. De momento no es posible realizarlo debido a varias razones, como que contiene energía nuclear. El dueño de esta particular patente es Salvatore César Apis, un ingeniero de aeronaves del Centro de Guerra Aeronaval de Estados Unidos. El mismo desarrolla otras curiosas y misteriosas patentes. Sin duda está lejos de ser de las más sorprendentes en su haber, o al menos eso promete. En resumen, el reactor puede producir energía en el rango de gigavatios, de terravatios, o sea, 1 billón y 1 trillón de vatios respectivamente. En comparación con una planta nuclear normal, la más grande de Estados Unidos es capaz de generar 4 veces esa energía. ¡Oh, Dios mío! ¡Espere! ¿Qué diablos es 1 gigawatt? O sea, necesita demasiada energía para laburar un solo motor. O sea, está muy lejos de ser realizado siquiera eso, porque es muy costoso. Número 1. Inteligencia artificial. ¿Viste la película Yo, Robot? Bueno, eso no está muy lejos de la realidad, ya que hace no mucho, no sé si vieron en la noticia, yo recuerdo acá más o menos rápido, lo estoy trayendo, de que una inteligencia artificial se conectaba con otra y entablaban conversación, y fueron simplificando cada vez más la conversación que tenían entre ambas partes hasta el punto de lo entendible para los seres humanos. Eso quiere decir que se pueden volver en contra de uno, a lo Terminator, ¿por qué no? Este último punto tiene como estatus abandonado, o eso quieren hacernos creer. ¿Por qué te digo esto? Bueno, este tendría ser el inicio del cerebro artificial de usos en computadoras. El mismo fue registrado en 2008. 2008, imagínate lo que hicieron hasta hoy día. Y qué casualidad que esto lo llamaron algoritmo. Sí, algoritmo. Lo mismo que hoy día vemos en YouTube, Facebook y todas las apps existentes. Lo utilizaron para sus propios objetivos de control de contenidos y publicidad de momento. Al menos eso creo yo. La persona que lo registró es un tal Michael Katno, o lo que dice ahí. Que, oh casualidad, no encontré un solo registro de una foto de esta persona. No encontré, mirá que di vuelta a internet y no encontré una foto de esta persona. Abandonado. Mis huevos. El producto se define así en la página. Aquí se presenta un método para crear inteligencia artificial humana en máquinas y software de computadoras, así como métodos para simular el razonamiento, el pensamiento, el comportamiento de humanos. Y la presente invención sirve como un programa universal de inteligencia artificial que almacenará, recuperará, analizará, asimilará y predecirá el futuro y modificará información de una u otra manera similar a los seres humanos, y que proporcionará a los usuarios una aplicación de software que servirá como la inteligencia principal de una o a una multitud de programas informáticos, aplicaciones de software, máquinas o compilación de maquinaria. En conclusión, me encanta lo descarado y caradura que son para mostrar esto públicamente. Claramente que con esto se evitan que otras personas creen algo similar siquiera, porque así lo pueden demandar por derecho de autor, copyright, un montón de otras cosas legales. Acordate, todos los links están en la caja de descripción y los puedes ir a chequear cuando quieras. Así también te puedes pegar una vuelta por Google Patents o patentes, que vas a encontrar infinidad de cosas que te van a volar la cabeza y vos vas así, pero qué carajo está pasando acá. En fin, gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te gustó, manito arriba, todas las cosas que ya sabes. Si sos nuevo o nueva en el canal,
dale un poco de amor, que cada vez vamos a hacer más, y eso es gracias a ustedes. Si te gusta el rock, el metal, pásate por mi otro canal que se llama Territorio Rock, como a su vez visitar territoriorock.com. Pégate una vuelta por el canal, seguramente algún que otro video vas a encontrar. Yo trato así los temas jodidos, misteriosos, bajados a tierra, sí, bajados a tierra. Así que nada, gente, muchas gracias por ver el video y nos estaremos viendo en próximos videos. Estás en el canal de Justy, mi nombre es Gustavo Alegre. Bye.